Un cordial saludo, este es Eduardo Restrepo, Mr. Roboto, saludándolos en estos resultados que vamos a hacer de los retos Disdrill y RoboSketch. Primero vamos con Disdrill, vamos a mostrar el orden, los ganadores y luego vamos a mostrar los tres lugares, ¿listo? Para que los vean. Entonces, rapidito, recordemos que hay veces que los jueces consideran por X o Y que puede haber una penalización o algo, pero consideran que el reto es válido porque lo hace o lo que sea, ¿listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, con Disdrill. Vamos a mostrar el reto Disdrill. Entonces, nos vamos para acá. Vamos a ver el reto Disdrill. Este reto, tenemos, estos son los lugares. Esto ya se envió a los equipos. Ya saben sus propios tiempos. No se había enviado así organizado. Entonces tenemos con que varios equipos no enviaron. El equipo Oliver Coding, que tuvo 24 minutos, se consideró un tiempo no válido porque uno de los discos estaba tocando la línea, no estaba considerado en el lugar adecuado. El juez consideró que era no válido. ¿Listo? Dix Warriors de X-Ray Team entregó fuera del tiempo. De ahí en adelante tenemos con 89 minutos Robot Anglo Anglo This One, Tecno Mayor DigiXi con 86, Jimandes for Robot, Speedy González. 84 minutos, X-Ray Team Dispower con 82, Bolivar Coding Monkey 65, Team Rose, Skill Driver Killer 64, Escuela Robótica Steam Education Gato Bot con 60. Y ahora estamos en la recta que nos interesa, que son los cuatro primeros. Bueno, Bolivar Coding con Spooky Tope 38. En tercer lugar, Bolivar Coding con Retrobot. Vamos a ver que el juez considera que fue reto válido, se valida. Y en este momento vamos a mostrar el reto del robot. ¿Listo? Ellos tenían que hacer una especie de R y una J con los discos. Se les especificó en unos lugares y el robot tenía que terminar en el cuadro rojo mirando hacia afuera. ¿Listo? Entonces, ahí vamos con Bolívar Coding Retrobot. Aquí vamos a mostrar. Ahí va. Voy a explicar cómo funciona el código. Pues primero hay un bloque que ya adyacente al primer azul. Lo dejo y lo cambio por el rojo. Entonces podemos observar cómo está cambiando los diferentes bloques. Él está explicando cómo hizo. Entonces al lado derecho parece una J y al lado izquierdo parece una R, ¿listo? Se consideró válido el reto según el juez, porque sí parece la R y la J. Ahí está muy bien, muchísimas gracias. Ahora nos vamos entonces con el siguiente equipo que era Julas Bot, Julian Bot, así fue como lo registraron, Julian Bot. Fue 28 minutos desde la ciudad de Bucaramanga. Bueno, volví a correr a la ciudad de Cali. Ahora desde la ciudad de Bucaramanga vamos con Julian Bot. Hola, mi nombre es Julian, este es mi robot Julas Bot y este es mi código Creo sobre que ahí se cuatro estrellas. equivocó Acá empieza mi robot, primero que todo el echando mano y coach agarra ahí la doble de escribiendo el derecha para nombre. dejar esa verde de ahí ya en su lugar. Agarra la azul más cerca y la acomoda ya en su lugar. Ahora va y busca la verde más lejos otra vez para dejar la otra en su lugar. La deja ahí bien en su lugar. Va, recoge la roja que está ahí. Va, la deja. Recogió esa roja para poder liberar espacio para el azul. Ahora que libera espacio para el azul, sube. Ahí deja el azul. Ahí baja, de una agarra la roja. Baja, ahí Súper bien se lo hizo devuelve. Baja y ahí termina en su bueno, posición. perfecto, felicitaciones. Gracias. Entonces, ese fue el reto de Julian Bot. Entonces, ese fue el segundo lugar. Ahora vamos con el primer lugar. Julian Bot tiene un tiempo de 29 y hay una penalización que se considera que tocó un elemento, pero igual le da para el segundo lugar. Y Bolívar Coding con Script Drill tiene 23 minutos. Vamos a ver el de Bolívar Coding. En este momento, Bolívar Coding. Súper bien. Empezamos a idear un poco de espacio para la línea
Bueno, ahí nos está explicando qué es lo que hizo. También liberó unos espacios para poder poner los discos en su lugar. Súper bien. Felicitaciones, Gabriel, de Bolívar Coding. Ve ahí nos muestra cómo lo hace. Súper bien. Excelente. Y termina. Excelente. Felicitaciones. Felicitaciones para este equipo. Entonces, bueno, solo decirles que muchas gracias. Felicitaciones a los equipos que hicieron muy, muy buena labor. Y en este momento nos disponemos a mirar ya el reto de RoboSketch. Esto fue el reto de This Drill, ¿no? Entonces, felicitaciones a los equipos. Ahora nos vamos con RoboSketch. En RoboSketch tenemos los chicos menores de 12 años. No todos enviaron, o solo enviaron 8 equipos, de los cuales 4 enviaron fuera del tiempo. Sí, Oinbot, Robot Anglo, Starbots y Bolívar Coding Ubu enviaron fuera del tiempo. No se tiene en cuenta. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos en el cuarto lugar Escuela Robótica Steam Education con RoboSavi, 63 minutos, pero tiene un problemilla y es que este equipo no completa el reto, no completó la palabra, que ahorita vamos a ver qué era lo que tenía que hacer, era la palabra Red Colre, de la Red Colombiana de Robótica Educativa, le faltó una I. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver cómo se hace bien. ¿Listo? Entonces tenemos a Robbie Cole con 45 minutos empatados con Rex Pink. Pero, ¿qué pasó? Hubo una penalización para Robbie Cole de Steam Education porque sale la participante. Vamos a ver con el tercer lugar, Robbie Cole de Steam Education. Ahí va. Buenas tardes, buenos días, este es mi proyecto, este es el proyecto, aquí está haciendo la R, utilicé un bucle. Para hacer la M tuve que devolver en las líneas. Aquí está haciendo la D. No sé. Ahí utilicé otro bucle para hacer la O. Y la tuve que volver para poder utilizar el código Recordemos que de las reglas la decían que la participante no pueden salir en la cara. Eso es para evitar ahí problemas de uso de imagen. Ahí Y está debe el terminar el robot encima de la O. Entonces lugar. ahí muy bien. Sin tocar ninguna Y letra. ahí Ahí está el está. Excelente. Entonces, Robbie Cole se lleva este puesto con 50 minutos con la penalización. Entonces ahí vamos a mirar. Ahora sí vamos a ver aquí. Qué pena. Creo que no había mostrado la tabla. Ahí está. En segundo lugar, Rex Payne con 45 minutos. Rex Payne de Bolívar Coding. Vamos a ver este equipo. Me parece muy bueno que los equipos, recordemos que el tamaño de las letras eran de 400 milímetros, dos cuadritos, pero ellos podían hacer el tamaño del ancho como quisieran, ¿no? Entonces hicieron muy buena labor tratando de poner todas las letras ahí, que era difícil. Esa era parte del reto, encontrar la forma de que todo cupiera ahí. Y que el robot terminara en la O sin tocar. Excelente para este Rex Payne. El equipo de Bolívar Coding, felicitaciones. Y nos vamos ahora con el primer lugar, que es Cortocircuito Cortovex, nuestros campeones de Bogotá, del Colegio Minuto de Dios Siglo XXI. Lo han hecho muy bien, entonces felicitaciones a ellos. Y aquí va este equipo. Hola, hoy vamos a presentar el código con obviamente nuestros toques personales. Entonces, comenzamos con cargando el
para que podamos ver cómo actúa nuestro código. Nosotros lo dividimos por bloques personales, entonces con nuestros bloques personalizados pudimos crear más rápido y hacerlo lo más rápido posible esta palabra. Excelente. Usaron bloques personalizados. Entonces, para poder optimizar los bloques. Excelente. Y como la R se repite, usamos uno de nuestros bloques personalizados para poder hacer dos veces la R y dos veces la E, ya que se repiten. Después hacemos una D en triángulo para facilitarlo más rápido. Vamos a hacer una C y vamos a hacer la O. Entonces vamos a terminar, ya que aquí terminamos con otra vez la repetición del código de la R y la E. Excelente. Y así terminaría nuestro código. Este equipo lo hizo muy bien, muy rápido, porque supo optimizar bastante los recursos de los bloques personalizados. Excelente, me parece. Súper, súper, súper bien. Entonces, ahí ya ha terminado. Felicitaciones a Cortocircuito CortoEx. Y ahí está, encima de la U. Y felicitaciones. Eso significa que tenemos ahí nuestros ganadores. Entonces, tercer lugar para Escuela Robótica STEAM Education, Robicall. Segundo lugar para Rex Payne de Bolivar Coding. Primer lugar para CortoVex de Cortocircuito. Felicitaciones por estos logros. Bueno, no siendo más, queremos decirles que muchas gracias a todos los equipos participantes, a la Red Colombiana de Robótica Educativa, que es nuestro organizador este año en RoboJam Colombia, a TD Robótica, nuestro patrocinador, STEAM Education, Tejer Ideas, Fundación Marina Hort, otro de nuestros aliados estratégicos que es Pigmalión. Muchísimas gracias, Pigmalión, siempre está presente con nosotros. Chicos, muchísimas gracias. Chao, chao.